Buenas tardes, doctor. Soy Juan Barbosa, el dueño de la estancia Los Monteros. Como me ha mandado a llamar, acá me tiene. He venido más pronto que ligero. Aunque si es por mi salud, le erró de cliente. Tengo más que ese alazán que muento. Y si es pa' politiquear, otra vez paso. No nací pa' madeja en ese enredo. No malgasto mi tiempo en partidario, ni pongo plata pa' engordar ajeno. Si preciso una trenza, busco una lonja. Afilo mi mellao y saco tiento. Si no, que lo diga mi arreador o el lazo zumbador que siempre llevo. Y si es para una fiesta de convite, de esas que hace el cura con el pueblo, que más bien parece un baile de disfraces, porque tienen cara de repuesto, la de santo para la misa del domingo y el resto de la semana la del perro. Vaya sabiendo que no creo en promesa ni en castigos invisibles desde el cielo. No, don Juan, no, don Juan, no es ese el caso. Respondió el doctor con gesto serio. Lo he mandado a llamar para decirle que uno de sus puesteros anda enfermo, precisamente el que tomó hace poco, y que vive con los suyos en el puesto. Y según por los síntomas que tiene, el hombre no acusa nada bueno. Y aunque haya gastado años estudiando, muy poco puedo hacer en este pueblo. Tendría que trasladarlo a la ciudad, donde tengo el sanatorio más complejo. Y allá con una operación tal vez le saque el mal dañino que lo come adentro. ¿Y cuál es la razón que se lo impide? Preguntó con calma el estanciero. Es que el hombre no tiene cobertura. Para la obra social todavía es nuevo. Y con la chorrera que tiene de muchacho, no creo que tenga ni para gastar ni un peso. A su gente, doctor, no se abalance, que no está predicando en un desierto. Ni vaya a pensar que por desidia es que ha caído en desgracia mi puestero. A decir verdad, nada sabía. Pero ahora que por usted me entero, disponga nomás, que yo respondo. Traslade cuanto antes al enfermo. Procúrele atención a cuerpo de rey, sin fijarse cuánto cuesta el tratamiento. Usted aplique su ciencia que yo pago, sin andar pijoteando un solo peso. Que si no alcanza lo que traigo en la cartera, en la estancia hay varias leguas de terreno y unas 1000 cabezas de vacuno que de gordos no caben en el cuero. Ese es mi aval para los gastos. Su sanatorio y su saber harán el resto. No sea cosa que a los hijos de Juan Luna, 6 pichones que aguardan en el puesto, les tenga que explicar la madre un día que por falta de plata han quedado huérfanos. Así que sin temor, póngase en marcha, aunque gaste una fortuna en el intento. Que si la vida de un hombre de trabajo, de un padre de familia honrado y bueno, por burócratas, leyes y otra hierba, pierde de exigir hasta el derecho, y arrastrando la cruz de ser un pobre, por ser pobre se muere sin remedio, los que estamos más allá de esa pobreza, ¿pa' qué mierda queremos el dinero? Thank you.
Matías Sánchez. Ahí están. Por ahí ya les mandé la lista, muchachos, que están todos los jinetes encolumnados para que sea libre la cosa, para que sea linda. Y vamos a arrancar con todo. Los tropilleros, por favor. Por favor, los tropilleros, los tres primeros que están anotados. No vamos a ser retirativos, che, porque si se anotaron para venir a un concurso, tienen que saber que tienen que venir a vestir los palos con los caballos. Así que no queremos ser tan reiterativos, porque allá la maroma saben cómo están los caballos puestos. Vamos, Carlito, hágale una pasadita a los tres primeros. Al palenque número uno tiene que venir el recinto límite de Fantín, Juan Javier Flecker, al dos, el determinante de Oreto, con Lautaro Báez, al palenque número 3, la Macarena de Irala. La Macarena de Irala, faltas al reservado al palenque número 3. Después que se vaya preparando el reservado de Molina, Lisi y Velázquez, con Damián Medina, Hugo Migueles y Gustavo Quijena. Yo creo que tendría que haber un acarreador para cada palenque para que no dejen de faltar los caballos. ¿Cómo andás? Llegó la gente fogoneando. ¿Cómo andás, Juanjo? Campana, ya tenemos el micrófono para el sonido de la campana. Allá viene la reservada para el palenque número 3, entonces. Ahí se va el hombre a tomar la posición. Muy bien, entonces. Estamos todos listos para dar el arranque. Los otros tres que vienen, Carlitos, para que se vayan acomodando los acarreadores. Los próximos. Se tiene que... Me voy al palenque número uno, que está Flecker, mi pollo. Allá está el paisano del palenque número uno. Le ha tocado una blanca en suerte. Hoy. Vamos a ver. Muy bien, entonces. ¿De quién es la reservada del palenque número uno? De Fantín. La sin límite de Fantini. La sin límite del gaucho Fantini. Le ha tocado a mi amigo Flecker. Un segundo, por favor, despejar la puerta. El pollo, abra la rueda a lo grande. ¿No tiene campana? ¿O va sin campana? No se ha sentido la campana, a ver. Luisito, Juan Hernández no tiene micrófono. O no sale. Estamos esperando un cencerro, a ver, señores organizadores. No, estamos sin campana. Yo tenía el revólver, pero se manda. Bueno, porque lo ha pedido el hombre. Ahí está, de las patitas abiertas, para abrir el pollo de la aldea San Antonio. Vamos, Mili, todavía. Que hoy le ha tocado en suerte abrir este ruedo. Está la yema del amigo Fantín, en el palo número uno. Ha pinchado grande. Y compa, el rey que lo lleva medio en la granada. Cuando Roberto Romano lo va a esperar en la vuelta, para decir, venga para acá, bonito amigo. De aldea San Antonio, acabamos, buenos días, al compás de la poesía. Vamos y vamos, paisano, que se abrió la rueda grande acá en Pagos de la Roque. Ahí lo tenemos al hombre. Vamos, bonito, la mía. Hay que apurar la cosa, que son varias montas y tenemos todo por la tarde. El basto, las montas, el broche de oro también. La reservada de Molina para Damián Molina, el uno, rapidito, muchachos. Vamos, vamos, muchachos, que la maroma está bien, pasan agarrando y trayendo. Arrancó con fuerza la tornilla, bueno. Arrancaba la torre, al hombre le desearé, suerte le digo al paisano, a ese jinete entrerriano que sale del palo 3. Gracias, Juancito Hernández. Ahí está, paisano, revoleando, vamos a esperar que te mandó. Un momentito, jinete. Un momentito nomás. Quédate. Daniel Cano es el hombre que está en el palenque número 3. La yegua es del amigo Ayala. Ahí lo tenemos al hombre esperando de un momento a otro para hacer cintura sobre de una reservada que trae del amigo Ayala. Cuando esté la gateada atada en el 2, la Sara te dice que está lista la monta. Revolviendo la esperó. De hecho, el chido sobre el cojote. Ahí salió la yegua para adelante. Ahí lo tenemos jugando. O sea, Cano, linda nota. Va a tener tiempo de Roberto y Cintia Siri. ¡Qué lindo, Gualeguaychú! ¡Hijo del fuego, el carriano! ¡Con la guitarra en la mano! ¡Sabe, Carlito!
Vuelca González con toda la fantasía. Si vuelca los buenos días, conozco las credenciales. Si corcovean los baguales como para poner un toque. La poesía busca enfoque, sabe que con gran vaquía, jinete con valentía en los pagos de Roque. Constructora Los Nogales, marcamos la diferencia. Hoy podés dejar de alquilar y convertirte en propietario. Oferta julio 2017. Chalet de ladrillos, dos dormitorios, cocina, comedor y baño. Con instalación de agua fría y agua caliente. En termofusión e instalación eléctrica. Exterior en ladrillos de 15 centímetros colocados. Material y mano de obra. Interiores en Durlock. Cielo rasos en eucalipto. Ventanas de aluminio blanco con rejas y vidrios. Super contado de fábrica. 383.760 pesos, o con un anticipo y cuotas de 7.690 pesos, fija 100 pesos. Tomamos vehículos, lanchas y motos en parte de pago. Compromiso, seriedad y servicio postventa. Constructora Los Nogales, en Ruta Nacional 14, kilómetro 108, Colonia Los Ceibos, Entre Ríos. En pronunciamiento, Autoservicio Curvasier. Comestibles, carnicería, verdulería, perfumería, donde la familia nos visita día a día. Capriccio, calzados, bolsos, carteras, librería, bazar, un mundo de cosas y cositas, todo en pronunciamiento. Autoservicio Las Colonias 2, los mejores precios de la zona, la mejor higiene, la mejor atención, te ofrece comestibles, fiambrería, lácteos, bazar, perfumería y de todo al mejor precio, atendido por sus propios dueños. Autoservicio Las Colonias 2, calle 23 y 14, Caseros. Expo Rural 2017, Concepción del Uruguay. Reserva ya tu stand. Teléfono 3442-497517. Mail exporuralconcepcion@gmail.com. Expo Rural 2017. Alufada, alta prestación. Trabajamos con marcas líderes, Aluar, Ducasa Industrial y Arromás. Aberturas de aluminios de alta prestación y a medida. Vidrios simples, DBH y DBH con cortina. Puertas y portones de chapa. Puertas de seguridad. Alufada, alta prestación. Contáctenos al 03442-442733 o 15-62-8663. Boulevard Díaz Vélez, 115. Concepción del Uruguay. Gran Cena Show. Club San Martín de Herrera. Festejamos nuestro 68 aniversario. Sábado 26 de agosto del 2017. En el Zoom de Herrera. A partir de las 21 horas. Menú chorizo, ensaladas, asado y postre. Traer cubiertos. Buen servicio de cantina. Tarjetas mayores, 220 pesos. Menores, 110 pesos. Entrada al baile. A partir de las 24 horas, 60 pesos. Bailaremos con la animación de César y Hernán, y además el DJ Kevin de San Justo. Reservas y ventas de tarjetas al 03442-1550-8658 o 15-62-5601 o al fijo 494-140. Juguetes, juguetes, juguetes y más juguetes. Para el Día del Niño, no busques más. Vení a Multicosas. Tenemos autitos comunes y a radiocontrol, camiones, pelotas de todo tipo, muñecas, cocinitas, tocadores, pianitos, juegos de mates, encastres, ladrillitos, coches de paseo y supermercado, patinetas, transformers, rompecabezas, juegos de mesa, computadoras, didácticos, musicales, todos los juguetes de la tele y Multicosas más. El 9 de julio, 1636, Concepción del Uruguay. Mayoraz Pintos. Servicios inmobiliarios, lotes, loteos, casas, campos, tasaciones, administración de propiedades. Ofrece para la venta en Colón, a solo 300 metros del río. Complejo de 6 departamentos, superficie 575 metros cuadrados, superficie cubierta 225 metros cuadrados. Posee todos los servicios. Vende en Colón importante lote
de 166 metros cuadrados, ubicado en la zona centro comercial. Posee todos los servicios. Leonardo Mayoraz Pintos, matrícula número 888, ubicado en Adela de Micheli sin número, pronunciamiento. Plastilleras Mastroianni, de Robert Mastroianni, en pronunciamiento, Entre Ríos, todo para pollos y cerdos, campanas, cortinas, medias sombras, tejidos, ventiladores, picos para riego completo, cortes y hechos a su medida. Su consulta no nos molesta, llámenos al 03442 49 6214 o al 15 40 74 35. La Bataraza se viste de fiesta. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre del 2017. 14º Festival de Jineteada y Chamamé. En Colonia Elía, Departamento Uruguay, Entre Ríos. Sábado 9, a partir de las 14:30 horas. Carrera de riendas, juegos criollos, jineteadas en cuero tendido, cantores criollos, gran bailanta con actuación de Los Paisanos del Chamamé. Domingo 10, a partir de las 9 horas. Desfile tradicionalista por las calles del pueblo, carrera de riendas, carrera del gallo, jineteadas en crinas y bastos, 8 tropillas, gran bailanta chamamecera con Cacho Gauna y los pequeños chamameceros, además Los Paisanos del Chamamé. Servicio de cantina, asado con cuero, comidas típicas. Auspicia e invita Municipalidad de Colonia Elía. ¿Buscas tranquilidad, confianza? Pensá en vos y en tu familia al momento de buscar un productor asesor de seguros. Juan Luis de Gracia, productor asesor de seguros, representante de las distintas compañías de seguros. La Caja, Allianz, Instituto del Seguro, Integrity. Juan Luis de Gracia, productor asesor de seguros. Visítenos, estamos en Galarza 1688, Concepción del Uruguay. Teléfono 03442-441-399 o 444-284. Pastas artesanales Abuela Ñanqui, de María Laura Larrea. Conoce nuestros productos. Ravioles de verdura, ravioles de pollo, tallarines al huevo, tallarines de morrón, tallarines de albahaca, sorrentinos de calabaza y mozzarella, sorrentinos de pollo, jamón y queso. Te esperamos en calle 19, número 32, teléfono 49-23-36, celular 15-488-667. Pastas artesanales Abuela Ñanqui, caseros, Entre Ríos. Yo he llegado hasta estos playos, sinceramente le digo, a cantarle a los amigos desde mi suelo uruguayo. Entre gauchos y caballos he llegado a esta región y pienso de corazón, lo presiento y es muy cierto, que por suerte no se ha muerto nuestra gaucha tradición. Gracias Diego, gracias Juancito, bienvenido Juan Coviola, el hombre que está enfogoneando por el Este 41, los vamos al palenque número uno. A este unir ha sido los pavos de Boluchu. Está Damián Medina. Hace un poquito contrapelo el paisano. Se va a poner el atador. Se vienen las novedades. Ahí fue fuerte el enganchón. Está Damián Medina castigando. Ahí parece una garrapata. Se patea el cuajo de tordilla. Cuando va llegando al tiempo. Es cierto que se pateaba la escuela, compañero. Pero viene. A ver qué le dejará el destino, palenque número 2. Y ya pide campana el capataz del campo. Ahí está el Lupo Miguel de los cinco cruzados. Se va a venir la gateada. Se viene el Lupo Miguel. Ya está todo listo para que venga el enganchón. Y ya movió, quedó medio apampada la yegua. Ahí le encontró botón de los pelotobos. Ahí está el Lupo Miguel, bien agarrado los hierros. Cuando venga la cinta, así Roberto Lerón. Salió caminando al sonar de los cencerros, hasta la lava los perros. Es cierto que Gustavo Tejera, palenque número 3, el Julio está esperando que él le reservó palenque número 2 para que salga limpia la jineteada. Están las cámaras de Cartagena.
gente real a esta guitarra uruguaya que le pone color a la fiesta. Ya está en Julio Zárate, ya la borda de la vida cargada. Bracito cruzado y ya nos prendió el Gustavo Figuera. Defiendo, vuelvo al baño, me lo queda carrer, me lo queda ahí lo tenemos al negro que va a tener el puertito para adelante. Mira, va a levantar los anchos, a esa tostada con la larga. Vamos, negro, todavía. Ahí está, ahí lo prendió, salió del revoleo. Mira qué lindo se hace la nota. Vamos, negro, cabrón, la roca te va a aplaudir. Allá va linda la nota por la contra del rapre. Tiempo, tiempo de cinefiona. Además que cinefone, entonces le cantaremos. Es claro que así lo hacemos en este. Arrancó el salido con el hombro del cuervo, se topa en el bajo, vuelta la cruz, bueno. Bueno, lo bajó al paisano, un payador que bien anda y defiende este país. Sí, señor, ahí arrancó con gran artito colorado, se pateó el bajo, vuelta el costado y le ganó al hombre. Es cierto, Marcelo, anda. Andri se llama Tosales Andri, el gato, a ver lo que hace el gato, ya se contrapelo. Se va a ir de un momento a otro. Ya está autorizada la monta. Está autorizada la monta. Que el señor está desprendido. Lo enganchó y me ganó el salvador. Que le hizo un quitel. Y un hombre que va delante del escenario vende 50 pesos número 4 o 4 mil pesos se lleva paisano. Ahí está Joaquín Cabrera. Ahí está, lo prendió. Salió pateando sobre el cuajo. Lo quiere cabrear, lo aguantó y brilla ese cinturón arriba. Fuera la silencio. Es tiempo, mi compañero, en brazo el apadrinador, de cantarle al mundo. Y ya salió, ahí está el gurisito, está el amigo Benítez, le quiere quitar los pueblos, no los puede bajar, hace unos avalanzos, y llega el tiempo. Es el amigo Benítez, el que se jugaba en... Se va a mover el pariente número uno, y copa adelante la abuela Carlos Blanca. Ahí lo tenemos al hombre, dándole el chilo, linda se hace la nota. ¡Vamos, Gurín, que llega! ¡Vamos, vamos, tiempo! ¡Tiempo de financiar! ¡Vamos, decir! Y los ha contratado ya para el primero de enero del año venidero, si Dios quiere. Gracias, Punta, por acordarte de esta humilde presencia. Ahí arrancó el Rodrigo. Sabía que iba a ser buena la nota. ¡No me defraudé, Gurín! Ahí lo tenemos al hombre de Pago de Costa Uruguay. ¡Tiempo! Así cumplía el montador que veíamos de paso. Este que meneaba el... ¿Qué? Con el pariente número 3. Ahí estamos, paisano. Ahí estamos. Con este paisano, el pariente número 3. El de número 3, mira, sí, señor. Está levantando la mano. Está levantando la mano. Julio Zárate para decir que tiene tiempo de salir a jinetear un lindo corte de animal con fuerza. Lo prendió el gurí, lo echó adelante, le volvió al lomo. Mira que bien, lo vuelve a cargar adelante cuando le va a entrar y se queda con el hombro personal. ¡Fuerte, levante el hombre, el aplauso! Pero es fortacho en el lomo, el cordillo corcoviando. Afincado en el terreno Claudio López. Y el Julio Zárate que lo palmea con el revés, que lo acaricia la janca para que salga buena. Ahí está Claudio López. Claudio Gil López. Con el pañuelito rojo rindiendo el homenaje a nuestro Antonio Gauchito Gil. Se va de un momento a otro. Se va el Claudio López. Vamos a tener todo listo. Ya está autorizada la monta. Media que se va. Empieza a sentar un poquito la reservada. Y esta guitarra jujeña, esta guitarra entrerriana y uruguaya, le pone matiz a la mañana. Un día ventoso y un correntino en el suelo de Urquiza. Para que se vaya Claudio Gil López, que ya salió pateándose de afuera. Este Claudio Gil López lo va aguantando. ¡Qué lindo! Para familia y para toda la gente, ¡fuerte el aplauso!
amigos, mirá qué lindo cuando te aplaude la gente. ¡Ponte lo carace! ¡Con el coraje! ¡Fuera y al rebelde! ¡Gracias a vos, el trompicero! ¡Gracias, Claudio! ¡Felicitaciones! ¡Ahí está Rico! ¡Bracito cruzado! ¡Y se lo prendió medio asado! ¡Me gustó porque los buenos empezaron a prender los ramos de patria de afuera! ¡Rico, viejo, lo más! ¡Le va a llegar el gantazo, Benítez! ¡Hombre, brazo a los mandadores! ¡Rico, barco, compañero! Pero la prendió a Tauta, mira el gurí, empezó a castigarme, lo quiere carrer y me negó la Barcelona. Cuando sufre el viento norte, alerta en el Ibicuí. Sí, señor, ahí lo tenemos al paisanito, ahí está este querido amigo de las costas del Paranacito. A ver qué es lo que trae en la bolsa, la tostadita que le ha tocado en suerte. Y ya en el palo número 2 lo tenemos al Walter Humanelli, el talento número 2. Fallo Cabo Negro, que está atado en el palo número 2. Y al 3, una lazana de cola y de clina también, que le ha tocado en suerte guerrero. Ahí está, no me lo demore más, no me lo demore más, que hay varias montas todavía. Está el almuerzo criollo al mediodía. Todo lo que va a ser el basto con la encimera y también el broche de oro en la categoría de clina. Lindo paisano, arrancó bien. Ahí lo tenemos a Pérez. Le echó la persona para atrás. Mira qué lindo se hace la nota, pierde la faja, pero jamás se le gana el pelo a los manos. ¡Bueno! El hombre salía con todo. Calderón que te busca dueño y acá lo puede encontrar. Vamos y vamos, Uri. Está esperando lo más que le espera en la careta y el atador. Ahí está, la prendió la rampa, cayó la vuelta de la valla. Mira que lindo, le echó bien el cuerpito hacia adelante. No lo baja más. Ahí lo tenemos, no te olvides. El vasito de la historia, por cubiador, quien diría. A este paisano que está pidiendo que le largan ese pampa, que capaz que se van a tocar. Gonzalito Fiachero, mira qué apellido inútil de la jineteada, qué apellido inútil de años de aquellos gacheros. ¡Vamos, bonito la vía! ¡Ahí lo tenemos, lo echa la cruz! ¡No le quiere entregar la perdida! ¡Se vuelve a tomar el suelo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Porque no ha bajado peleando! ¡Vamos! De Santiago Michel. Santiago Michel de los Pavos de Gualeguaychú ya movió la zaina, ahí se desterró un gallego difícil, se los esterrones que le va pegando cuando lo están esperando los apadrinadores, pero se me cae antes que tenía cruzada la monta, quizás sonó la campana, quizás salió la pampa echándose la escuela. Ah, pa' carritos viejos, los malos los quieren operar, pero se va ganando el reservado. Bueno, el potro le ganó. Artesana. Acá en la tierra extrarriana. Hombre, porque yo tengo hombre de a caballo.
Tengo para el caballo en el palenque número uno, se llama el Pacha Gisi. Ahí lo tengo al Pacha, al remiendo de Germasoni. Ya está casi todo listo para que salga a hacer su labor en el campo de Quileteada. Vamos, Pacha viejo, cuando sienta que está desprendido y da a venir el enganchón, se volará el penedido al Pacha viejo y saldrá a buscar el aplauso del público presente, tal vez. Ahí salió el Pacha Lisi, ahí salió el remiendo, es de la marca de Germasoni, que va ganando bien. ¿Cómo va el Pacha Lisi? ¡Vamos!
Mateo. El 18 los venimos todos al pago de la noche en noviembre para estar juntos con Ramón Benítez. Pero acá estoy para que los payadores le canten al Sebastián Pereira. Lo observaba el camarógrafo, también el jinete criollo. En verso le doy mi apoyo. Yo sé de que fue el fotógrafo, pero ahora el camarógrafo le están sobrando los rollos. Sí, señor. Bueno, gracias. Un celular escenario. Se va el Seba. Vamos, Seba, viejo, el mal lo prendió. Lo prendió como se prende un fuego. Mira qué lindo, te partió el fuego. Pero ¿de a dónde lo vas a bajar? Si acá hay un jinete y pico que se llama Sebastián Pereira. ¡Vamos arriba, Sebastián, compañero del camino! Pereira, de Gómez, la cautiva, ya movió la columna para arriba y le echó el golpe y saludó. Vamos al 2, porque lo tengo a Ricardo Martínez. Ahí está Ricardo viejo, le echa la cintura. ¡Ay, que quite lo que le quiso hacer! Y bueno, me le ganó el oscuro. Esta categoría que está limpia. Hace contrapelo el Diego. Me está gustando porque lo enganchó fuerte. Ahí está. Se llama Diego Cera Castillo de Europa. El otro paisano. Bien enganchado a los perros. Cuando le da la banda y le gana el jinete. Difícil para arrancarlo. Juan. Para la puesta acá, pues el campo está de campo. Ha pedido la orden. Carlito Caña en una de las yeguas de Raúl. Un pequeño homenaje que le hacemos a los amigos en la memoria de Ramón Córdoba. Adelante, payador, bueno, adelante. Muy buenas tardes a todo el público que se ha hecho presente en esta hermosa fiesta. Se le pedimos permiso al organizador, a don Julio Zárate, y como es paisano, el hombre me permitió cantar este pequeño homenaje que le hicimos a don Ramón Córdoba. Ya lo vemos, el amigo Susán. Una letra que cuenta un poquito la vida de él y que él sabía la historia de los hermanos cuando se crió y lo que fue don el viejo Ramón Córdoba. Hay jinetes argentinos, orientales y brasileros, son todos viejos camperos.
mis versos inclino pa' nombrar un gladiador del vasto conocedor de pararse en los estribos, pues hoy no se ve su estilo Ramón Córdoba, qué honor. El pago es colonialía, allí es donde nació y con su hermano se crió con tristeza y alegría. Su padre los dejaría, murió tomando un café, viejo criollo que se fue y los dejó con su madre, y ahí fue como un padre su hermano mayor después. El mayor de los hermanos, cuando el padre murió, fue él quien los crió con esfuerzo soberano. Alambrador al paisano, de fama reconocida, así Ramón crecía entre potros y corrales, a jinetear los baguales que después aprendería. No he visto otro jinete del estilo de Ramón, viejo gaucho camperón, para pararse en un flete con el revén que le mete, para que el potro comprenda, lo armaba como una prenda, se paraba en los estribos y para lo describo, le tiraba con la rienda. Allá en el suelo uruguayo muchos premios él sacó y muchos potros peleó porque fue muy de a caballo. Con elegancia su rayo, si le tocaba montar un taco le salía a echar, pa' andar medio libanón, le aseguro que Ramón bruta tora le iba a echar. Se habrá sacado primero en los potros más salvajes y contento el paisanaje se sacaban los sombreros pa' saludarte, bastero, de elegancia ejemplar. El taita supiste andar de leña allá en el potrero, o el comentario parcero del tropillero al recar. Montas especiales hiciste ya veterano, pero como era vaquiano de sentarte los baguales, de condiciones totales del vasto conocedor, un jinete con honor, que triste haberte perdido, dejaste a todo Entre Ríos, dame un Córdoba con dolor. Dejo más de un lagrimón y tristeza a los paisanos. Fuiste un padre, un hermano, amigazo y compañero. Se fue el más grande bastero de todos los entrerrianos. Tu familia está muy triste desde que vos te marchaste. Dejaste la escuela de lo que fuiste, tu enseñanza que hiciste quedará en la paisanada. Tu vaquía está marcada en los campos argentinos. Ramón, dejaste un camino en las gauchas jineteadas. Así se nos fue Ramón allá a jinetear estrella y a mostrar su forma bella del vasto y su condición. Te no marchaste campeón a otros pagos paisanos. Se fue el hombre más vaquiano con sabiduría de sobra. Te digo adiós, Ramón Córdoba, adiós, bastero entrerriano. Espiaci crecemos, invertimos,
apostamos por un futuro siempre mejor. Pensamos en vos, que puedas comprar acá, en tu ciudad. Sin viajar, sin pagar de más, con la confianza y respaldo que da una marca de más de 70 años en la región. Piazzi. Este domingo, gran remate liquidación sobre Ruta 39 en el predio de Hipódromo de Concepción del Uruguay. A partir de las 9:30 horas, lotes varios, lotes sorpresas. Rematará el martillero Alberto Esteban Sánchez por consignaciones al 03442-15514-745 o 15514-702 o al 44-2330. Habrá asado, minutas varias, servicio de cantina. Se aceptan consignaciones. Este domingo, gran remate liquidación sobre Ruta 39 en el predio de Hipódromo de Concepción del Uruguay. Rematará Alberto Esteban Sánchez. ¿Qué esperás para cambiar tu usado? Te estamos esperando con la mayor variedad y en el mejor estado. En usados seleccionados encontrarás el auto que andabas buscando. Todos los modelos, las mejores marcas, al mejor precio y financiación. Entrega inmediata. Estamos en esquina de Echeverría y Díaz Vélez. Usados seleccionados. Siempre encontrarás el auto que andabas buscando. Concepción del Uruguay. Sábado 9 de septiembre del 2017, llega el centenario de Escuela Número 30, Alejandro Aguado, de Colonia Santa Ana. 16 horas, actos conmemorativos. A partir de las 22 horas, gran cena y baile. Organiza Comisión Pro Festejos, con la animación de Alejandra y Daniel. Además, Marcos Martín y los del Amanecer. Tarjetas solo anticipadas. Mayores, 240 pesos. El menú, chorizo, asado con cuero, ensalada y postre. Habrá servicio de cantina y torta aniversario. Por reservas y ventas, al 03442-15-557-911 o al 15-451-084. Número de línea, 45-1066. 9 y 10 de septiembre, 34ª exposición de la Sociedad Rural Colón. Sábado 9, estanes, remates de haciendas gordas, lanares y porcinos. Domingo 10, acto inaugural, remate de 100 toros y 40 vaquillonas, destrezas criollas, carrera de potros, jineteada de vacas y cierre en vivo con grupo Cazadores. Predio ferial, ruta 130, kilómetro 37, Colonia San Miguel, Villa Elisa, departamento Colón. Entradas populares. Juan Echemaite SRL consignataria te invita a su próximo remate, jueves 24 de agosto, en la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay. Haciendas, campos, administraciones, negocios agropecuarios e inmobiliarios. 9 de julio 1314, teléfono 03-442-4280-35, Concepción del Uruguay. Automotores San Antonio, con más de 40 años de trayectoria con el hombre de campo. Casa Central en Aldea San Antonio, sucursal Gualeguaychú. Disponemos de maquinarias nuevas y usadas para todo tipo de rubros. Aproveche a abonar su campo con estiercolera líquido y sólido. Consúltenos sin compromiso. Automotores San Antonio, porque siempre estamos a disposición del campo y las ciudades. Fracaroli Ronconi SRL te invita para sus próximos remates y te invitamos para la 34ª exposición ganadera, industrial, comercial y artesanal, 9 y 10 de septiembre del 2017, en la Sociedad Rural Colón.
Sábado 9, 250 vacunos, 40 ovinos, 30 porcinos. Domingo 10, 90 toros, Hereford, Angus, Braford, Brangus, Limangus, 45 vaquillas Hereford y Angus. Plazos toros, 90 días, vaquillas, 60 días. Bracaroli y Ronconi, SRL, remate de haciendas, en establecimiento San José, en Urdina Rein y en Sociedad Rural Colón. Tu casa es el lugar donde querés pasar los mejores momentos. Por eso todos los días trabajamos para lograr la mejor calidad al mejor precio y con los mejores materiales, buscando superarnos en diseño y técnica en cada uno de nuestros productos. Simple Aluminio, aberturas de aluminio y de PVC. En Entre Ríos somos exclusivos de Inwin. Colectora Ruta 39, Caseros, Departamento Uruguay. Búscanos en Facebook como Simple Aluminio. Simple Aluminio. Elegimos lo mejor. Artesanías Kika. Frazadas, cubrecamas, manteles, almohadones, cortinas. Trabajamos en toda clase de bordados. Artesanías Kika. Nos encontrás en Ruta Nacional 14, kilómetro 124. Teléfono 03442-15-627-570. Firec Electrónica. A pasitos de rotonda principal en Caseros. Te ofrece todo en computación. Revelado digital color. Celulares, cámaras, instalaciones de alarmas. Firec Electrónica, a pasitos de la rotonda principal, sobre Avenida 23 en Caseros, Entre Ríos. En San Justo, Modas Marilú te espera con toda la moda y para toda la familia. Alquiler de trajes para tus eventos y fiestas, para ellas, ellos y niños. Trabajamos todas las tarjetas de crédito y débito. Visítanos, su consulta no nos molesta. Modas Marilú, donde se viste la familia. San Justo, Entre Ríos. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Tu río, tu pasión, tu historia, tu ciudad. Municipalidad de Concepción del Uruguay. Tu ciudad, tu historia. Río Uruguay Seguros tiene un objetivo claro, más que grande, ser la mejor empresa de seguros. Facundo Pedrosa, que yo creo que lo pintó como era Ramoncito Córdoba en una letra. Muchas gracias, Facundo, por haberte acordado de uno de los grandes, que lo dejó muy dolido a todos, porque aquellos que lo conocimos hace un montón de años, como Ricardito Otero, que acá lo tengo presente, podemos hablar y decir las cosas que decía Ramón en su juventud, en los campos de jineteada. Se habrá hecho parar la tribuna aplaudiendo y gritándole de atrás el gauchaje cuando se ganaba el campo, ¿sí? Así que gracias, Facundo, y yo creo que merecido aplauso ha tenido tu letra, y Dios quiera que algún cantor que ande grabando alguna cosa, vos mismo, Facundo, lo plasmes en algo por ahí, para el recuerdo de todo. Sí, gracias, Aníbal, por tu palabra, payador, que me dan consejo, lo agarro siempre bien. Quería cumplir con el viejo Ramón, por ahí me quedo sin aire porque la emoción a uno se le traslada a la garganta, y pido disculpas si está mal cantada, pero está cantada con el corazón. Como toda la paisanada lo conoció Ramón, gracias Susan, gracias Julio Zárate, gracias a Carlito González, a toda la gente del escenario. Así que bueno, continúan ustedes, muchísimas gracias. Y ahí se va con el aplauso de todo el reservado de Ramón. Bueno, muchísimas gracias a todo el público.
aquellos que no lo conocieron y a los que lo conocieron también, porque fue un grande en esto de los ruedos, de la jineteada, en dar la escuela a muchos basteros. Así que para Jonathan Pedriel, Pereira, perdón, el más vestido de Lisi, para Joaquín Balbuena, luego que se vaya preparando Seba Pereira, José Migueles y Facundo Astorga. Estos son las primeras montas del basto con encimera, payador. El basto con la encimera, la rueda va a comenzar, la escuela hay que calzar para salir campo afuera. Seguro que atento espera los caballos para llegar, cuando listo para soltar entre rodaja y rebenque. Cuando tiene razón, ahí anda José Fernández, que todo el país es fan de pensaba en la afición y le pone el corazón. Sabe, digo, es centinela y recorre la esquela como en los tiempos primeros, a lo largo del sendero, documental de acuarela. Todos los martes a las 12 horas y a las 20 horas, los especiales de Catebeca, con los eventos culturales de nuestra provincia, en una producción de Silvio Roberto Curvasier. Por Catebeca, su televisión digital, martes y viernes a las 12 y a las 20 horas, toda la información departamental, social y cultural en Catebeca Noticia. Vive en mi pago bendito, un ejemplo de mujeres. Catebeca Noticias, martes y viernes a las 12 y a las 20 horas, en una producción de Silvio Roberto Curvasier. Por Catebeca, su televisión digital. Y hoy recuerda el tiempo cruel.